Encienda su cámara, Víctor Verde Soto, Dayana Montes, Diego Tomalá, Freddy Fariño, Emily Méndez, Víctor Delgado y John Cruz. Enciendan sus cámaras, por favor. Dayana Montes, Emily Méndez, Víctor Delgado. Dayana Montes, Emily Méndez, Víctor Delgado. Bueno, voy a proceder a eliminarlos de la sala, ya que nos decía el inspector, están habiendo personas que se infiltran en las clases. Como están con la cámara apagada, no sé quiénes serán, entonces voy a eliminarlos. ¿Listo? A ver, Víctor Delgado, último llamado. Él sí es profe, solo que le hicieron un error. ¿Qué cosa? Él sí es Víctor Delgado, solo que le hicieron un error a la cámara. Sí, 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 él es porque él sí tiene, digamos, él cada vez que entra... Me desactivó la cámara, ya le envío captura de por qué no me desactivó la cámara. Ya, ¿y Méndez? ¿Y Méndez? Ya, deben tener la cámara encendida, porque si no, nos dijeron que habían infiltrados o algo así. Bueno, esa situación es un poco delicada, entonces, para evitar eso. Bueno, comenzamos tomando lista. Samuel Ayala. Presente. Fernando Bajaña. Presente. Yared Baque. Yared Baque. Elkin Bravo. Presente. Sasha Carlo. Presente. Luisa Carreño. Presente. Bianca Chiluisa. Presente. Victoria Coveña. Presente. Victoria Coveña. Presente. Se le escucha bajísimo. John Cruz. Presente. Víctor Delgado. Presente. Freddy Fariño. Presente. Anaís Freire. Anaís Freire. Anthony Guzmán. Presente. Herrera Christopher. Presente. Holguín Jeremías. Jeremías Holguín. Ha faltado. Dafne Jiménez. Presente. Dylan Amilla. Presente. Belén López. Presente. Estel Manzano. Presente. Emily Méndez. Presente. Emily Montes. Presente. Axel López. Presente. Yasu Pacheco. Presente. David Panchana. Presente. Axel Pérez. Axel Pérez. Presente. Ashley Ramírez. Presente. Joshua Rosado. Presente. Ángel San Ginés. Presente. Mara Taylor. Presente. Diego Tomalán. Presente. Génesis Vargas. Presente. Víctor Verde Soto. Presente. Diego Vintimilla. Presente. Ariadne Vinuesa. Presente. Lisette Zambrano. Presente. Ya, solo ha faltado Jeremías Holguín. Ah, no, hay más. También ha faltado Yared Baque y Anaís Freire. Baque, Freire y Holguín.
Buenos días, profesor. ¿Va a asignar la prueba del día lunes? Sí, a los que faltan. Ya, ahorita voy a comprobar, ahorita mismo. A ver, de los siguientes estudiantes que voy a nombrar, díganme quiénes ya pueden dar el aporte. Están sin dar el aporte Bajaña, Baque, Chiluisa, Delgado, Freire, Herrera, Lamilla, Axel Pérez, Ramírez, Rosado, Taylor y Veintimilla. De los que nombré, ¿quiénes ya pueden dar? Yo, profe. ¿Apellido? Rosado. Ya, Rosado. Ya, ¿quién más? Pérez. Pérez, ¿quién más? ¿Solo Rosado y Pérez? Veintimilla. ¿Ya puedes dar el aporte Veintimilla? Sí. ¿Alguien más? Ya, entonces tres. Pérez, Rosado, Veintimilla. Ya. Refresquen el modo y vayan al subgrupo que dice segundo parcial evaluación. Y comiencen a realizarlo. Si les falta alguna, no sé, tienen alguna duda o algo, pues me avisan. ¿Sí? Bueno. Mientras tanto, con los demás, ya al final hacemos una revisión del aporte, ¿listo? Por ahora, con los demás vamos a continuar revisando el último tema ya de cierre para este parcial. Este parcial hemos visto temas relacionados con lógica aristotélica, especialmente ordenadas a determinar la verdad y también a saber distinguir ciertas falacias con las cuales nos bombardean los medios de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación se han vuelto tan poderosos que son capaces de poner presidentes y también de tumbarlos del poder si es necesario. Los medios de comunicación han ejercido a lo largo de la historia una influencia muy grande sobre la sociedad. Pueden manipularla, también pueden educarla, entretenerla, pueden enseñarle muchas cosas buenas, pero también los medios de comunicación, cuando siguen solo los intereses económicos, pues ahí pierden el norte, pierden el sentido de su verdadera vocación, digamos así. Y ahí es donde los medios de comunicación desinforman, publican noticias falsas, atacan a ciertos candidatos que no van a favor de ellos y de sus negocios. Entonces, pues ahí los medios de comunicación se convierten en un poder fáctico que puede ser muy peligroso porque desestabiliza países enteros. Entonces, jóvenes, dicho esto, vamos a chequear ¿cuáles son 10 estrategias con las cuales los medios de comunicación nos siguen manipulando día tras día? Vamos a ver cuáles serán esas estrategias. A ver, vamos a preguntarle por aquí a Christopher Herrera. Christopher, ¿qué significa para usted la imagen que ve en pantalla? O sea, que la televisión no hace pensar que la persona mala no lo es. Perdón, que la persona buena la están haciendo como que culpable. Claro, es la ficción. ¿Y todo por qué? Porque la cámara enfoca a un determinado punto. ¿Qué quiere decir? Esa es la influencia de los medios de comunicación, jóvenes. Cuando los medios de comunicación nos muestran solo una parte de la realidad, los seres humanos solo vemos esa parte y muchas veces nos comunican verdades, o mejor dicho, no verdades, sino mentiras. Porque eso es una mentira. Lo que ustedes ven en la pantalla chiquita de la cámara es una mentira. En la realidad, el hombre de la derecha trata de apuñalar al de la izquierda. Pero en la pantalla se ve todo al revés, es una mentira. En la pantalla es todo al revés. En la pantalla, el de la izquierda trata de apuñalar al de la derecha. Y parece que el de la derecha, en la pantalla pequeñita, como que estuviera defendiendo, gritando de mierda. Entonces, miren el poder que tienen los medios de comunicación. No hay que subestimarlos, porque son muy poderosos. Sin embargo, necesitan ser controlados y regulados, porque si no, ellos se vuelven
el nuevo dictador de la sociedad, y eso tampoco está bien. Entonces, bueno, vamos a ir analizando estas diferentes estrategias de manipulación. Vamos a dar lectura y cada uno, a ver, el que yo le pida que dé lectura va a tratar de explicar qué entendió de ese párrafo que acaba de leer. ¿Listo? Vamos a empezar con Ariadne. A ver, Ariadne, por favor, estrategia número uno. Estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o la inundación de continuas distracciones y informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igual indispensable para impedir al público interesarse por los conocidos esenciales. En el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética, mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a granja con los otros animales. Cita del texto, armas silenciosas para las guerras tranquilas. Ya, a ver, Ariadne, ¿qué entendió de este párrafo? ¿Cómo lo podría explicar usted? Que, por ejemplo, en las noticias muestran imágenes contrarias a las que son, a la que la situación real, muestran imágenes contrarias. Bueno, pero eso no hablaría tanto de la distracción, sino hay que ahí explícitamente comunican una mentira. Pero en el párrafo que usted leyó, más bien habla de que los medios de comunicación publican o presentan, por ejemplo, en la televisión, hay programas que no ayudan en nada a la sociedad. No, díganme ustedes, ¿en qué le ayuda a la sociedad a solucionar sus problemas? Esos programas de chismes, de farándulas, esos programas que no aportan ningún valor humano, ningún valor positivo a la sociedad. ¿De qué le sirve al Estado, al público, ver esos programas? La respuesta es de nada. Y sin embargo, la gente se pasa muchísimas horas viendo esos programas. ¿De qué sirve ver una telenovela? ¿Se solucionan los problemas, la pobreza, el hambre con la telenovela? No, solamente sirven para distraer. ¿Y qué pasa cuando se distrae? Que usted pierde valiosísimo tiempo que usted lo podría invertir en educarse, en leer, en hacer ejercicio, en salir a pasear, en conversar con los amigos, en visitar a las personas, a los familiares, etc. Entonces, nos hace perder el tiempo y nos mantiene distraídos. Entonces, eso es un pecado de los medios de comunicación. Y jóvenes, aquí en Latinoamérica, da pena realmente ver a veces, bueno, yo ni siquiera, no, gracias a Dios, no veo la televisión, ni me gusta, ni me hace falta, ni tengo tiempo además. Pero qué pena, o sea, si usted revisa el catálogo de cuál es la programación de un canal de televisión ecuatoriano, usted encuentra la mayor cantidad de programas, son faranduleros, son de chistes, son de cosas sin significado profundo de vida. Pero usted encuentra pocos documentales científicos, usted encuentra pocos debates, usted encuentra poco relacionado con la educación, relacionado con la cultura, la ciencia, el arte. Entonces, ese es el problema, jóvenes. Los medios de comunicación nos tienen atontados, distraídos, haciéndonos perder y quemar el tiempo en cosas que no sirven para nada, en lugar de aprovechar ese tiempo para hacer cosas productivas. A ver, averigüen, jóvenes, vamos a googlear cuántas horas al día en promedio ven la televisión los niños o adolescentes hoy en día. A ver, el que encuentre primero el dato me avisa. Vamos a googlear esa parte. ¿Cuántas horas al día ven de televisión, más o menos? Puede ser aquí en Ecuador, en Estados Unidos, en Latinoamérica, para tener una idea.
Profe, yo encontré. A ver, Génesis, cuéntenos. Aquí dice que la mayoría de los niños estadounidenses pasan aproximadamente 3 horas al día viendo televisión. 3 horas al día. Sí. Ya, 3 horas. Tremendo. Dylan Lamilla, cuéntenos el dato que usted encontró. De 5 a 7 horas. ¿En Estados Unidos o dónde? Dice, sumando todos los tipos de tiempo frente a la pantalla, puede totalizar de 5 a 7 horas al día. Ah, ya, ya. Ya, se refiere, supongo, incluso del uso de celulares, de tablets, videojuegos y todo eso. Sumando todo eso en pantalla, ¿no? Ya, entonces, fíjense, 3, 5, 7 horas al día. Díganme, Génesis, ¿qué otras cosas productivas se podrían hacer en 3 o en 5 horas cada día? Génesis Vargas. ¿Me puede volver a repetir, profesor? ¿Qué cosas productivas puede un joven hacer 5 horas al día en vez de para no perder el tiempo viendo televisión? Realizando una actividad extracurricular o tal vez... Por ejemplo... No sé, practicar algún tipo de deporte o realizar algo que le guste. Correctísimo. Practicar un deporte. Practique un arte. ¿Le gusta la música? Aprenda la música. A tocar un instrumento, guitarra, piano, batería, bajo o lo que sea. Leer un libro. Leer un libro, excelente. Jóvenes, aquí los latinoamericanos perdemos el año en lectura de libros. A ver, busquen cuántos libros al año se lee un estadounidense. A ver, busquen, encuentra ese dato, me avisa. ¿Cuántos libros al año leen los estadounidenses o los europeos? Busquen ahí, a ver, variedad de datos. Puede ser los alemanes, que son los noruegos, o en Estados Unidos. A ver, ¿quién encuentra el dato? Y si encuentran... 12 libros por año. Samara, ¿cuánto? Los estadounidenses leen un promedio de 12 libros por año. 12 libros. Un libro. Mientras el típico estadounidense leyó 4 libros de media en los últimos 12 meses. 17 libros en Perú al año. ¿En Perú cuántos? 17. 17. ¿Pero en dónde? ¿En Perú? Sí. Pero también dice en Estados Unidos, o sea, no. Estados Unidos y Perú. En Estados Unidos debe ser, ya. Ahora, preguntémonos nosotros, ¿cuántos libros al año leemos? O sea, aparte de lo que usted tiene que leer, las diapositivas, los documentos de Word de las clases, no, aparte. Libros. ¿Cuántos libros? A ver, opiniones. Elkin Bravo, ¿cuántos libros usted cree que lee un ecuatoriano al año? 1 o 2. Y eso siendo optimista, ¿no? 1 o 2 libritos al año. ¿Se dan cuenta? 30, cómo... unos 30, profe. 30 no, imposible. O sea, quién sabe, póngase que sea que le guste la lectura durante un año, quién sabe. No, yo me refiero en promedio, es decir, como sociedad ecuatoriana, entre todos, ¿a qué promedio de libros por año llegamos? Le aseguro que máximo llegaremos a 1 o 2 libros, de verdad, como decía Elkin. Máximo. ¿Sabes por qué? Porque el latinoamericano el resto del tiempo lo pasa viendo programas de farándula, en corto. ¿Qué otros programas de farándula hay? A ver. ¿Y otros? ¿Y saben cómo se llama eso, jóvenes? Se llama telebasura. Porque al final no nos sirve de nada ver eso. Cuando podríamos hacer 1000 cosas más útiles en esas 3 o en esas 5 horas. Ya lo dijo Génesis, un deporte hermoso. Si practicáramos el ejercicio, sea gimnasio, sea natación, básquetbol, fútbol, cualquier deporte. O el ajedrez mismo.
Entonces, jóvenes, eso es lo que nos tiene también como latinoamericanos en el fondo de la pobreza. ¿Por qué? Porque no nos enriquecemos culturalmente. Ese es un grave problema. Yo si algo tengo que agradecerle a mi profesión, jóvenes, es de que me permite leer bastante. En eso sí puedo estar muy agradecido, porque la profesión mismo es motivadora para estar leyendo constantemente. Leer, 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 leer. Entonces, jóvenes, yo quiero que tengamos en cuenta en eso, los medios de comunicación. Si usted compara un canal de televisión, los programas que proyecta cada día un canal de televisión ecuatoriana y los programas que proyecta un canal alemán de televisión, pero no hay ni punto de comparación, jóvenes. Mientras acá proyectan a la doctora Polo, creo que se llama, ¿no? Que resuelve que el caso cerrado y no sé qué, no sé qué. Eso es todo show nomás, puro show nada más. Mientras acá publican horas de farándula, horas de la doctora Polo, horas de ese tipo de programas, que a la final son telebasura nomás. Usted abre un canal de televisión alemán y usted encuentra ahí documentales científicos, los últimos avances de la ciencia, cómo los científicos hoy en día están aprendiendo a crear lluvia, a sembrar nubes. O sea, que acá nos suena, pero de otro mundo. ¿Cómo que va a sembrar lluvia? ¿Cómo que va a producir? ¿Cómo que va a manipular el clima? Eso es imposible, diríamos acá. Pues allá resulta que ya hacen programas científicos mostrando cómo los científicos hacen eso. Entonces, miren la diferencia, jóvenes. En la lectura está gran parte de la diferencia entre la pobreza y la riqueza. Si lamentablemente ya nos ha tocado nacer en un país pobre, eso no es nuestra culpa. Pero si morimos siendo pobres y con un país pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Repito, no tenemos la culpa de haber nacido en un país pobre, pero si morimos siendo pobres y en un país corrupto, ahí sí tendremos parte de culpa, porque no hemos hecho mucho por cambiar eso. No hemos hecho mucho por enriquecernos. Y no solo enriquecernos en el sentido de tener dinero, una buena calidad de vida, sino de enriquecernos culturalmente también. Entonces, jóvenes, atentos a eso. La distracción nos manipula. A ver, les pregunto algo, jóvenes. En el paro del 2019, mientras en Quito mataban a casi 10, 12 manifestantes por el abuso exagerado de las armas por parte de militares y policías, mientras las calles de Quito ardían como si fuera una guerra, ¿qué estaba transmitiendo Teleamazonas de Ecovisa? Bob Esponja, Doraemon, Rápidos y Furiosos no sé cuánto, Elkin Bravo. ¿Por qué hacían eso de esos canales de televisión? En vez de transmitir lo que estaba sucediendo en las calles de Quito, en el paro, ¿por qué ellos transmitían Bob Esponja? Creo para tapar ese lado, para no revelar todo eso que estaba pasando. Exacto. Por una forma para beneficiarse. ¿Y sabe por qué, Elkin? Porque el gobierno de Lenín Moreno era el que les pagaba a esos medios de comunicación las publicidades, las propagandas. Entonces, esos medios no hablaban, no transmitían algo que vaya en contra del gobierno, no lo hacían. Por ahí, para no quedar mal medio, transmitían alguna cosita, pero si algún manifestante hablaba mal del gobierno, enseguida le quitaban el micrófono. Así de bajos se portaron esos medios de comunicación. Entonces ahí se dan cuenta que esos medios estuvieron a favor de Lenín Moreno. Jóvenes, nunca un presidente en la historia del Ecuador, en casi 200 años de vida republicana, nunca un presidente ha terminado su mandato con un porcentaje de popularidad tan bajo como Lenín Moreno, que terminó con 7 o 10% de aceptación. O sea, voy a exagerar, pero un poquito más y ni la mamá lo quiere prácticamente. Esa era la impopularidad de Lenín Moreno, porque hizo las cosas no solo mal, hizo lo peor posible por el país. Entonces, los medios de comunicación fueron los culpables de sostenerlo a Lenín Moreno en el poder. Sin importar el daño que hizo al Ecuador y todo, lo sostuvieron en el poder. Y ahora, esos mismos medios de comunicación, en cambio, siguen
con su misma línea, siendo bien billeteados por el gobierno, y por eso publican noticias y todo, publican flores y bombones a favor del señor Lazo. Entonces, mire, es un problema grande los medios de comunicación cuando no son imparciales y objetivos. Vamos a la segunda estrategia. Vamos a ver. Aquí le preguntamos a Ashley Ramírez. Lea, por favor, y usted mismo interpreta y nos dice qué significa esto. Adelante. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que este sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, o organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad, o también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. O sea, como que están haciendo que los ladrones, por así decirlo, de que tengan un poco más de libertad, que pueden asaltar a cualquier persona, mientras que los policías están a veces del lado de ellos y no lo hacen hacer nada. No hacen nada al respecto. Ya, bueno, gracias, Ashley. Aquí tenemos una segunda estrategia, jóvenes. Los medios de comunicación son especialistas en ese sentido, en sacar a la luz un problema y hacer que toda la gente dirija su atención y su indignación a ese problema. Y cuando ya los billetean, cuando ya no les da réditos económicos de esa situación, cambian y aparece otro problema. No sé si alguien vio esa película que se llama La Dictadura Perfecta, ahí lo muestran clarito, claramente, muestran cómo funcionan los medios de comunicación. En esa película, el presidente comete un error al dar unas declaraciones hirientes en contra de los mexicanos y en contra de la población afroamericana, diciendo que los mexicanos harían el trabajo que ni los negros en Estados Unidos quieren hacer. Esa expresión fue terrible. Fue racista, fue en contra de su propio pueblo, a los mismos mexicanos les dijo que ellos son menos que los afroamericanos, etc. Y ese canal de televisión transmitió eso. Automáticamente se le hizo un gran problema a ese presidente, porque en las redes sociales todo el mundo comenzó a criticarlo, etc. etc. Entonces, ¿qué necesitaban? Necesitaban desviar la atención de la gente. Crearon un problema y a la vez ellos mismos ofrecieron una solución para ese problema y le dijeron, ¿sabe qué? Para limpiar su imagen, para que la gente no lo siga atacando en las redes sociales, le ofrecemos la siguiente solución. Usted nos contrata a nuestra televisión, a nuestro canal, para pasarle todas las publicidades del gobierno y nosotros hoy mismo vamos a sacar a la luz otra noticia. ¿Para qué? Para que la gente se distraiga, deje de ponerle atención a sus palabras mal dichas y ponga su atención en la otra noticia que vamos a sacar a la luz pública. Entonces, así estos medios crean problemas y ofrecen soluciones siempre y cuando les favorezca económicamente a ellos. Al final, estos medios son negocios más que otra cosa. Muy bien, número 3, la estrategia de la gradualidad. Yasú Pacheco, lea por favor y usted nos explica en qué consiste. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inestable, basta aplicarla gradualmente a cuantas cotas por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, neoliberalismo, fueron impuestos durante las décadas de 1980 y 1990. Estado mínimo, privatización, precariedad y flexibilidad, desempleo en mesa,
salarios que ya no se aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si se hubiesen sido aplicadas de una sola vez. Ya, desempleo en masa, Yasub. A ver, ¿qué entendió Yasub Pacheco? Yasub, manifiéstese, diga. Se quedó paralizada, Yasub, congelada. De los nervios, pero. A ver, Yasub, ¿qué entendió usted? A lo mejor se desconectó, Yasub. Dice, profe, perdí la señal, va a decir. No, profe, sino que no. Estoy viendo porque no, casi no entiendo. A ver, ¿quién le ayuda a Yasub? A ver, alguien que le ayude a Yasub. A ver, Ángel Sanginés, ¿usted estaba dando el aporte? Sí, creo que estaba dando el aporte. Deme. A ver, Samuel Ayala, ¿qué entendió usted por esta estrategia? Sobre de qué tratan de hacer otra noticia. No tanto. Ahí dice la estrategia. ¿Qué entiende usted por gradualidad? Gradualmente. A ver, vamos a poner atención, jóvenes. Esta estrategia de la gradualidad, gradualidad viene de la palabra grados, o viene de la palabra gradas también. Y bueno, hace referencia a que una medida se la aplica paso a paso, poco a poco, escalón tras escalón, uno a la vez. Entonces, esa es una estrategia, porque hay medidas, hay leyes, hay cosas que el pueblo no las aceptaría si el gobierno las aplica de una sola. Entonces, ¿cuál es la estrategia de los medios de comunicación y del gobierno? Es que la van aplicando un paso a la vez, poquito a poquito, cosa que el pueblo ni se entera. El pueblo casi que ni siente lo que le están haciendo. Y cuando ya se da cuenta, ya todas las cosas están carísimas, tienen que pagar más impuestos, el dinero no alcanza para nada, la canasta básica está como en $800 y el sueldo no sube de $400. Entonces, cuando se dan cuenta, ya no hay nada que hacer, porque ya le aplicaron todo ese paquete de medidas. Un ejemplo clarísimo, jóvenes. A ver, ¿quién se acuerda por qué sucedió el paro nacional del 2019? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue el motivo? Porque había subido la gasolina. Bien, Anthony, bien Samara. Muy bien. Aumentaba el precio de los combustibles porque le eliminaron el subsidio. ¿Verdad? Entonces, el pueblo indígena sobre todo se levantó, cerraron las calles, las carreteras, Quito se incendió como si fuera un campo de batalla, etc. Finalmente, el señor Moreno dijo ya listo, voy a derogar esa ley, ese decreto, lo voy a eliminar ya para que se tranquilicen, pero ya que todo vuelva a la normalidad. Pero, por decir algo, al siguiente día, es decir, inmediatamente después, Lenín Moreno sacó otro decreto, en el cual dijo que por el bien del Ecuador se van a internacionalizar los precios de los combustibles. La gente escuchó internacionalizar y la gente aplaudía. Decía, ah, ya, qué bonito, vamos a ser un país internacional entonces, porque seguramente internacionalizar el precio de los combustibles significa algo bueno para nosotros como ecuatorianos. Entonces la gente que no analiza, que no piensa más allá, ni le paró bola, como quien dice. ¿Pero qué pasó? Al siguiente mes ya comenzaron a subir los precios de la gasolina y del diésel. Automáticamente establecieron en esa ley que cada mes, me parece que es el día 12 de cada mes, suben los precios de los combustibles. Suben esos precios. 10 centavos, 12 centavos, 15 centavos. Pero eso en un año, que cada mes sube un poquito, en un año el galón de gasolina ya le cuesta $1 más. Y todo comienza a hacerse más caro.
Entonces, el gobierno de Lenín Moreno aplicó eso. Por eso, con todo el cinismo del mundo que lo caracterizaba a ese señor, al finalizar más o menos su mandato de presidente, dijo que finalmente él se había salido con la suya. Porque finalmente terminó subiéndonos el precio de los combustibles. Miren a la derecha las dos imágenes. En la parte de arriba está aquel domingo donde se reunieron el gobierno con los indígenas y el gobierno se comprometió a eliminar ese decreto para que los combustibles no suban de precio. Pero miren la noticia de abajo. Este sábado 12 de junio sube el precio de extra y diésel de estos dos combustibles. A la final, Lenín Moreno se salió con la suya. Pero ¿por qué el pueblo ya no se levantó? ¿Por qué el pueblo ya no salió a las calles? Si igual Lenín Moreno estaba subiendo los precios de los combustibles. Simplemente que lo hace un poco cada mes. Pues precisamente por eso. Porque esa estrategia es la que, de la gradualidad, es la que hizo eso. ¿Listo? Vamos con la siguiente, jóvenes. A ver, ayúdenos con la lectura. Belén López, lea por favor. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. Correcto. Ya, jóvenes.